de también el ser humano donde el mundo es el mundo. Circuito de Jarama con Orlando Santos, y quizás no sea el más rápido ni el más laureado, pero quizás sí sea el piloto que más afición levanta y que más aplausos levanta en toda la grada de la Super 7. Orlando Santos, 12 años aquí en el Jarama, los camiones, estos bichos, estos grandes desconocidos, cuéntanos un poco las características de este tipo de vehículos. Bueno, esto es un vehículo que tiene un peso de 5.500 kilos, son unas moles que andamos a 160, y estos vehículos lo que más miramos aquí es los frenos, porque es fundamental en pista. Y bueno, es una competición muy distinta al resto, porque son unos camiones muy grandes, unas moles muy, muy grandes, y verlo uno detrás de otro casi tocándose, pues la verdad que es muy espectacular. Estos frenos, ahora que hablabas de los frenos, van refrigerados, son chorros de agua directos. Lleva unos chorros de agua, unos aspersores de agua que sale pulverizado para enfriar el sistema de freno. Porque se deberían de poner al rojo vivo y lo aliviamos con agua. Con agua directamente, claro. Parar 5.500 kilos no es moco de pavo. Parar 5.500 kilos en el, al final de recta tiene tela. Tiene tarea. Pero vamos, que se hace bien. Se hace bien, ¿no? Pero bueno, yo creo que más de que ir la reta, a Orlando le gusta ir de lado. Sí. ¿Eh? Porque yo tengo visto imágenes de Orlando sacando humo de esas ruedas y de freno poco. De freno poco, la verdad que... Bueno, de freno poco, cuando te pasa un poco, no llegas. No llegas, ¿no? Te pasa y llega la gravilla, ahí sí llega. Hombre. Ayer he visto un trompo en la Super 7, una zona ahí difícil. El agua. Y bueno, arreglamos como podemos, ¿no? Bueno, Super 7 es que yo me voy con mi espino, y le voy tomando la referencia y ya sé cómo entrarle y cómo salirle a Super 7. La verdad que hay, hombre, de 20 cruzadas me salen 15 muy bien. Y después 5, pues me salen mejor porque me salgo y hago un trompo, voy a la gravilla y levanta la tierra. Y después sigo la trayectoria y eso el público lo agradece mucho. Lo agradece. Y es que la grada está de color amarillo, de color amarillo verde. Pues sí. Pues nada, nos llevamos la grata sorpresa y la grata satisfacción de haber conocido a este hombre, que esperamos que siga con nosotros en las carreras de los camiones muchos años más, claro. Bueno, si depende de mí, sin problema, pero lo intentaremos. Está la cosa muy difícil porque mi camión es muy viejo ya, y bueno, no tiene las características de los camiones más nuevos, más modernos, y tenemos mucho problema con las FIA. ¿No pasa las homologaciones o...? Nos cuesta mucho que pasen las homologaciones y casi pedir favores y demás. Claro, bueno, que estamos dentro del reglamento. Bueno, pues animar a los patrocinadores a poner pegatinas, claro, a poner pegatinas en este precioso camión, y a un camión o a renovarlo incluso. Y a ver si, pues, a ver si puedo pintar otro camión más competitivo del mismo color, que sea otro camión. Pues nada, nos llevamos el saludo de Orlando desde el Parque del Jarama. Hasta luego. Os invito a que vengáis a ver las carreras de camiones. Quedaré impresionado.